¡Ey, muchachos! Hoy está un nuevo vídeo de Minecraft y estamos en Proyecto Sacrificio, capítulo número 26. Ahora sí creo que lo he dicho bien. Y hoy toca continuar un poquito más. Hoy nos toca una cosa bastante, bastante difícil. Y es que vamos a intentar hacer el lingote del infinito. Sí, ese lingote que cuesta tanto hacerlo, básicamente porque pide hacer todos estos lingotes de acá. Por lo tanto, pues nada, vamos a ir guardándolos, vamos a ir creándolos poco a poco. Y claro, también hay que hacer 4 Infinity Catalyst, o sea, catalistas infinitas, que son todos estos crafteos. Me cago en la leche y en todo lo cagable, chaval. Es complicado de pelotes hacer esto, porque la verdad, tiene pinta de ser muchas cosas que no puedo duplicar. Entonces, primero empecemos con la singularidad, que no sé ni cómo se hacen, porque necesitamos un compresor de neutronium, esa cosa que tampoco hemos hecho, que también es un crafteo bastante gigante. Y para ello hay que hacer, parece ser que para hacer el compresor de neutronium hay que hacer neutronium. ¿Cómo leche se hace el neutronium? Parece ser de la esencia de neutronio, y la esencia de neutronio sale de esto de aquí. Básicamente, en modo dracónico nos va a tocar hacer muchas cosas, por lo que estoy viendo. Hay muchas cosas que ni siquiera he visto. Esta esencia ni sé de dónde se sale, pero vamos, que vamos a necesitar hacer varias de ellas. Empecemos con algo sencillito, yo creo. Empecemos con esta esencia de aquí, que no va a ser muy complicado de hacer. Vamos a intentar automatizarlas todas, porque obviamente vamos a necesitar muchas de estas. Por lo tanto, voy a venir por aquí. Vamos a hacer el patrón, por ejemplo, del iridio. No sé si tendré para hacer iridio, pero bueno, tenemos ahí el patrón. Este patrón lo vamos a llevar directamente aquí. Bueno, tengo dos fabricadores ya, de tantas esencias que ya tengo aquí guardadas. ¿Será posible hacer o no será posible hacer uno de estos? Vamos a empezar a lo mejor con este de aquí, con hacer uno. Me falta esencia de la experiencia y esencia del geronium. Madre mía, ¿dónde me estoy metiendo, eh? Ok, esencia del geronium. Empezamos mal también. No se puede conseguir de ninguna otra forma, simplemente se consigue de esencia del gas y esencia de aluminium. ¿Puedo hacer la de esencia de aluminium, por ejemplo? ¿La de brass? No estoy seguro si la puedo hacer ya. Yo juraría que sí. Me vengo por aquí, me vengo por acá. La de brass, mira, esta sí que es más fácil de hacer y la voy a guardar también. Lo que estoy viendo es que posiblemente vaya a necesitar más fabricadores. A este paso voy a necesitar más fabricadores, porque aquí ya no me queda espacio. No sé si se puede expandir el espacio de las cosas de los fabricadores, no estoy muy seguro, la verdad. Pero bueno, a ver, probemos. Probemos a hacer uno de esto. Me faltan cosas, me falta el geronio, que parece ser que no hice. No hice el crafteo del geronio. Uy, espérate, este no es, este de aquí. Yo juraría que sí que hice un crafteo del geronio en modo de patrón, ¿no? Pero no sé, parece ser que no. ¿O sí? Pues no, no lo hice. Ahora sí, ya está por ahí puesto. Y debería de ser relativamente fácil poder hacer eso. Uno, ahí está, bien, perfecto. Se pueden fabricar dos, o sea, ya vamos por buen camino. Vamos por muy buen camino. Nos falta solo la esencia de la experiencia, que esta, ¿de dónde leches la voy a sacar? Es de plantas, pero no puede ser, ¿no? Uy, rarete. ¿Será de un bloque de estos y sacando una azada de las de estas y dándole clic derecho? Pues no. Entonces, ¿de dónde leches yo saco? Espérate, ¿se me ha metido en el inventario automáticamente? ¡Qué buen pico! Se meten las cosas en el inventario automáticamente. Vale, me gusta. Lo que no sé es de dónde leches voy a sacar yo esencia de la experiencia. No entiendo. ¿Será que me estoy equivocando? Voy a revisar bien. Bueno, revisando un poco, resulta que aquí está la esencia de la experiencia. Ok, la tenía aquí guardada, y es que se consigue matando mobs y ellos pues te soltarán de vez en cuando esencia de la experiencia. Así que bueno, no necesito hacer crafteo de eso. Simplemente lo metemos dentro del almacén. Y a ver, ¿podría hacer uno? Podríamos hacer uno de estos. Vale, si no me equivoco, esto debería de estar empezando a funcionar, o al menos eso creo. Algo fácil. Alta. A ver, miremos. Ah, pues es que ya se hizo. O sea, va tan sumamente rápido que ya se hizo. Perfecto, hemos hecho ahora mismo terrasteel. Efectivamente, tenemos 3 de terrasteel. Esto nos va a servir para hacer esta esencia de tinte, parece ser. Y me falta iridio. ¿Puedo hacer iridio? Dime que sí, por favor, y ya me dejas alegrado para todo el día. Iridio, ¿puedo hacer uno? Me falta Fairy Ingotesense. Ok, creo que eso es bastante fácil de conseguir. La cosa está de cuál de todos estos mods es de donde sale lo de Fairy Station ese raro. Aquí está, el tungsteno es el que necesita básicamente esto. ¿Y cómo se hace?
hombre, no es tan complicado, estoy viendo. Creo que lo podemos hacer tal que así. Y este y el de glowstone debería en principio tenerlo. El problema es el siguiente. Creo que ya se me ha llenado esto. Sí, efectivamente. Lo que quiero probar es... Vamos a ver si funciona, porque la verdad tiene pinta de que no va a funcionar, pero vale. Voy a probar haciendo algo tal que así, bueno, al revés, y a ver si funciona. Yo creo que no, yo creo que no debería de funcionar, pero vale. Ahí, por ejemplo, le meto este patrón y... ¿Me creará eso o no me creará eso? Voy a crear, por ejemplo, 12. Vale, me falta refined coso este. Vale, pero ¿puedo hacer 4? Tampoco. ¿Cuántos puedo hacer? ¿Puedo hacer 1? Vale, puedo hacer 1. ¿Me lo creará? ¿Pasará por este cachivache de acá o no? A ver. Pues tiene pinta de que sí que se ha creado. O sea, sí funciona poner los fabricadores uno al lado del otro. Pues sí, aquí está. Lo tenemos. El Fiddly Ingot. Ok, y ahora simplemente me hace falta crear el iridio. Que puedo hacer uno de iridio y eso me dará más o menos 2, creo. Iridio, lo tengo, lo tengo. Bueno, mira, me han dado 4. Ok, pues ha sido un avance rápido y bueno. Tenemos ya lo suficiente, creo, para poder craftear nuestro dye. Que sería esta cosita de aquí que necesito. Iridio. Bueno, ¿iridium es? Espérate, a ver si me estoy equivocando, ¿sabes? Pues sí, iridio y terrastil. ¿Qué terrastil había por aquí? En algún lado. Vámonos, lo tenemos. Esto pues nada, simplemente lo pongo acá, lo pongo acá y me va a dar un montón de tinte o esencia de tinte y ya por fin lo tenemos. Ok, una de las cosas está hecha. Esto me va a dar algo... Uf, a lo mejor voy a necesitar bastantes, por lo que estoy viendo, porque no se pueden duplicar. Claramente no se pueden duplicar. Bueno, de momento dejo esto por aquí. Ya tenemos una de las cosas, uno de los ingredientes para poder hacer nuestra esencia del neutronium. Carillo, carillo. Ok, lo siguiente que necesitamos es esencia de coral. Esencia de coral que tiene pinta... A ver, no es mala. Esta no es nada mala, la verdad. Y me da bastante. En vez de hacer todos estos, pues puedo simplemente hacer una receta de este y listo. Le vamos a hacer una recetilla. Pimba. Y ahí ya tenemos una receta de la esencia de coral. Que simplemente vuelvo a hacer exactamente lo mismo de ponerlo acá. Y ya lo tendríamos. Podríamos hacer esencia de coral perfectamente. O al menos eso creo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la flor mística. El problema de la flor mística, no sé si la voy a poder hacer, la verdad. No estoy muy seguro de si la voy a poder hacer. Pero bueno, vamos a intentarlo. Porque necesito tierra. Tierra tenemos. Ahora, saltpeter. Saltpeter. Oh, pues mira, es piedra con redstone. O sea, saltpeter tampoco es tan peter, la verdad. Se ve bastante fácil de hacer. Ok, lo tenemos. Esto por allá. Nos hace falta por aquí el sulfuro. Para hacer el sulfuro, la tierra. Ok, vamos a hacer entonces esto así y ya tendríamos ahí la tierra. Y todo esto, obviamente, otra vez en los fabricadores. Todo va a los fabricadores. Todas las esencias que estamos creando es para que sea totalmente automático y podamos hacer rápido las cosas. Ok, ya tenemos eso por allí. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer así y voy a guardar esto por acá para ir ya añadiendo las otras cosas. Necesitamos la cianita. Madre mía, la cianita. No estoy muy seguro de poder hacer la cianita esta, pero vale. Lo añadimos por allí y nos falta también lo del dragón. Lo del dragón. ¡No lo puedo sacar del huevo del dragón! Así como el que no quiere la cosa. Porque me acordaba yo de que esto era complicadete, ¿eh? Esto era bastante complicadete. La esencia de esto sí. O sea, es bastante fácil. Necesito simplemente ladrillo de piedra. Que no sé si lo tengo por aquí. No, no lo tenemos por acá. Entonces lo pongo aquí y con la azadiña pues consigo un montón. Esto no es el problema. Esto para nada es el problema. La esencia de Elend no era el problema. Bien, tenemos esencia de Elend. Tenemos esencia de Chicken también. Lo que nos falta es la del Nether. El problema aquí es que, claro, no se pueden hacer las semillas. Y la única manera de conseguir las Nether Star Seeds es... Bueno, Seeds no. Nether Star Essence es matando un Wither. Pero no matándolo normal, como lo he estado haciendo yo cuando estaba matando al dragón. Sino que matándolo con la azada de la esencia. Por lo tanto, necesitamos calavera de Wither. Vamos a sacar 3 calaveras de Wither, por ejemplo. Tierra de alma, que creo que aquí debería de tener tierra. Espérate, a lo mejor no tengo tierra de alma. ¿Puedo hacer tierra de alma? Tierra de almas, aquí hay tierra de almas. Ah, no, es arena de almas. Arena a lo mejor tengo, ¿eh? Vale, tenemos arena. 1, 2, 3, 4. Y ¿sabes qué? Voy a meter uno aquí. Ahí está, por si acaso. Tenemos ya para invocar el Wither, pero claro, invocar al Wither aquí sería un poco peligroso. No quiero que se me destruya el mundo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que vamos a recurrir al mob
Utils, y es que en el móvil Utils existe este cristal tintado, que dice que aguanta cualquier cosa, o sea, aguanta cualquier cosa, incluso puede aguantar a los Withers. Por lo tanto, escúchame, hacer esto es muy barato, muy, muy barato. Vamos a hacer unos cuantos y nada, simplemente encerramos aquí al Wither y debería ser más que suficiente. Por lo tanto, el Wither va a ir aquí. Cucu, le hacemos... Uy, espérate, le debería de hacer un poco más de espacio. Ah, que es como cristal normal, ¿eh? Entonces, hay que guardar todo bien para que no me explote nada de aquí cerca. Básicamente, encerrar aquí el Wither y de esa manera, pues, él no va a explotar. O al menos eso espero. La idea va a ser encerrar aquí el Wither. Espero que de verdad aguante el cristal, porque si no... Está aquí en medio, o sea, puede pasar cualquier cosa. No sé si aparecerá así, la verdad. Teniendo en cuenta que esto está un poco... Bueno, está un poco hecho como se puede. Voy a poner las calaveras y a ver si con suerte aparece el Wither. Pues mira, sí, ahí está el Witheriño. Le cerramos para que explote. Espero que aguante el cristal. No tengo mucha confianza de que vaya a aguantar, pero vamos, esperemos que sí. ¡Recemos! Hombre, pues no tiene pinta que haya aguantado, la verdad. No tiene mucha pinta que haya aguantado esto, ¿eh? Me voy a cagar en la leche. ¡No me destruyas nada! ¡No me destruyas nada, Bribón! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Luchemos aquí! Prefiero que luchemos en medio del aire y que te mate rápido a que me tengas que destruir nada de la isla, por favor. Ven, 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 ven. Te voy a explicar unas cosas. Te voy a explicar unas cosas. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh, ¡se me va! ¡Se me va! ¡Corre, corre, 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 corre! La pillé. La pillé en el aire. Tenemos la estrella de la esencia. Madre mía, la pillé en el aire cayendo. Ok. ¿Qué es eso? Ah, mira. Una cabeza del Wither volando por ahí. Perfecto. No me ha destruido mucho. Bueno, me ha destruido unos cuantos bloques. Al menos no me ha destruido nada importante. O eso creo. ¿Cómo leche se ha escapado tú? ¿Se ha escapado porque estaba demasiado bajo el techo? Es posible, ¿verdad? Vale. Lo bueno es que ya nosotros podemos hacer... Ahí está, esencia del dragón. 3 de esencia. Y solo nos falta la cianita. Bueno, la esencia de la cianita, que en principio debería de estar. ¿No la había metido yo ya? Ay, no la metí. No la metí aquí dentro. Y listo. Creo, solo creo, que podemos hacer ahora mismo esto. Vamos a hacer uno de cianita, por favor. Uno de cianita. ¿Puedo hacerlo? No lo puedo hacer. Nos falta esencia de flux y esencia de amatista de bronce. Tócate el cimbrel por debajo del culo. Vámonos. A ver... Añado esto, pimba, y añadimos también el otro. Espero que ahora sí. La verdad que esto de tener los fabricadores es la leche. Es la leche, porque claro, no me tengo que luego estar preocupando, buscando a ver cómo se hace la cianita. Ok, solo me falta la esencia del bronce, que en verdad la esencia del bronce se consigue de esta manera, ¿no? Ah, no, espérate, este es cobre. El bronce, bronce, yo tengo bronce. Bronce. Pues mira, sí, tengo un bloque de bronce. ¿Lo puedo conseguir de esta manera? Ay, no se puede conseguir de esta manera. Ok, entonces, ¿cómo leche se consigue la esencia del bronce? Me imagino que sale de aquí, aquí, y a ver, cobre con tin. Nosotros hacemos nuestro pequeño patroncito y ahí va para adentro. A ver si ahora sí que me deja hacer uno de cianita. Perfecto, tenemos cianita, lo tenemos, 2 de cianita, perfecto. Y nos falta solamente el sulfuro, que también debería de ser fácil de hacer. ¡Sí! ¡Ahí está! Ahora sí, lo tenemos todo para hacer la flor mística. Flor mística hecha. La voy a dejar, pues no sé, aquí mismo. Y creo que estamos un paso más cerca de por fin conseguir una esencia del neutrón. Madre mía, escúchame, que todo esto solo para conseguir una esencia. Yo creo que voy a necesitar más. Vale, el bloque este raro. Que el bloque raro se consigue de un montón de esencia de insanio. Que cada una usa 100.000. Tócate el cimbrel, chaval. Bueno, 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 bueno. O sea, puedo hacerlo. Esencia, me voy por aquí. Necesitaré bastante. Porque claro, cada bloque son 9. Vamos a hacer 9 al menos. Ahí está. Nos venimos por acá. Y claro, lo tengo que meter todo aquí. Y esto va a convertirse de poco a poco en lo que yo necesito. Pero claro... No sé cuánto tardaré. Sí que es verdad que estoy metiendo 30.000 de esencia cada vez, pero igual me vendría bien, a lo mejor, me vendría bastante bien poner todo de sacrificio. O sea, todas las piedras de sacrificio propio, ¿o no? Creo que sería una buena idea, ¿eh? Lo estoy viendo, lo estoy barajando. En fin, voy a intentar convertir estas 9 primero. Muy bien, después de un buen rato tengo las 9 esencias. Las podemos convertir por aquí. Pimba, pimba, y listo. Tenemos el bloque de... insanio. Debería tapar estos agujerillos, la verdad, porque si no, puede ser que me rompa otra cosa. Vale, lo ponemos por acá. Solamente me falta esto de aquí del coral, que creo que lo tenemos hecho por acá. Sí, ¿no? O incluso creo que lo... Espérate, ¿lo tengo guardado, no? ¿Coral?
Ah, pues no, mira, hacemos uno. Hacemos un coralcito por aquí, coral y listo. ¿Qué saldrá de esto? ¿Saldrá algo? Debería de salir, necesitamos la esencia del Awakened Draconium. ¿La tengo? Awakened Draconium, tengo uno. No sé si era caro conseguir la esencia, la verdad. Pero vale, podemos craftear por fin una esencia de Neutronium. ¡Allá va! Cargando 0%. Hombre, normal, normal que cargue 0%. Literalmente, la energía que se necesita para poder hacer esto es abismal. No sé exactamente cómo puedo hacer para que esto... para que esto funcione rápido. A ver, voy a estar toqueteando estos paneles por si acaso. Vale, creo que allí... ¡Ah, mira! Ahí está. Dándole a que sobrepase el límite se hace mucho más rápido, si no me equivoco. Vale, y me falta solamente quitándolo del límite, que esto me lo habéis comentado, por cierto, en los comentarios, de que lo del límite lo podía cambiar. Y ahora sí, ya lo tenemos cargado y por fin tenemos la esencia. Bueno, 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 bueno. El problema de esto es que, claro, he conseguido una esencia para hacer un... bueno, para hacer un pilón. Bueno, 9 pilones. Ah, pues escúchame, solamente necesitamos hacerlo una vez, ¿no? Porque claro, yo ahora hago así. Esto lo metemos dentro de acá, firma, y ya tenemos un montón de pilones de neutronio. De este crafteo nos podemos ir olvidando. Vamos a comenzar ahora sí a hacer la máquina de compresor de neutronio, que no se ve complicado. Además, todo lo que hay aquí se puede hacer con la esencia. Bastante, bastante bien. Lo que sí voy a necesitar hacer es sacar, por ejemplo, los pilones de neutronio. Esto lo sacamos de aquí y hacerlos, supongo que así. Así, claro. Y saco el nugget de neutronio. Y aquí ahora, pues con el nugget hacer exactamente lo mismo. Y con todos los demás hacer exactamente lo mismo para conseguir ya el bloque y poder hacer el crafteo, ¿no? Ahí está. Ahora toca el bloque y con el bloque conseguiría... bueno, con el bloque no, con el lingote conseguiría el bloque. Bien, tenemos el bloque. No hemos gastado de momento casi nada de energía de MC. Por lo tanto, está todo Gucci. La cosa va a ser sacarme, por ejemplo, necesitamos lingotes, pues sacarme un stack y un bloque. Yo creo que con eso vamos más que suficiente. Y aquí estaría muy bien hacerme la recetilla. La recetilla de esta manera, pimba, la voy a meter aquí y que me lo expulse directamente desde el almacén todas estas cosas, para que yo no tenga que hacer mil maneras de encontrar y dónde está esto, dónde está lo otro. Me lo voy a poner aquí dentro del cofre. Entonces, vengo por acá, digo, quiero uno, tengo todo perfectamente y ahí me ha dado todos los materiales y simplemente nada. Venimos por acá, le damos a... ah, mira, falta uno de... ¿cómo? Falta uno de redstone. ¿Por qué falta uno de redstone? Rarete, no me dio uno de redstone. Ahora sí, ya lo tenemos todo y podemos hacer el compresor. ¿Este compresor se tiene que conectar a algo o es como el compresor del Desertopolis? Ay, es distinto este, ¿eh? Este compresor es distinto. Vale, este compresor es para hacer las singularidades, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, 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 bueno. A ver, me lo voy a llevar. Lo vamos a poner por aquí, por ejemplo. Esto en verdad ya lo voy a quitar también. No lo necesitamos, ya está. El Wither ya lo hemos matado. Y debería de conseguir los bloques estos de acá y rellenarlos en el suelo para que no esté aquí por agujerillos. Que un día de estos voy a estar por aquí pasando y de repente me caigo. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, muy sencillo. Bueno, muy sencillo no es. Necesitamos el item pipe, lo conectamos con el compresor, le hacemos que vaya metiéndose los ítems a esta cosita y, a ver, necesitamos, por ejemplo, singularidad de oro. Bueno, pues necesitamos meterle bloques de oro. Bloques de oro quiere decir que si yo me voy por aquí y meto de esta manera el bloque, pues esto va a ir metiendo bloques acá, o al menos eso creo. Y necesitamos un total de 15.000 bloques de oro para poder hacer una singularidad. Necesito hacer así. Vale, le meto ahí el bloque y ahí está. Vale, ahora sí está funcionando bien. No puedo meterle directamente cosas por el este. Uf, entonces mal ahí, ¿eh? No le puedo meter cosas con el item pipe. O si le puedo meter cosas, pero será a lo mejor por arriba, no por el lado. Maybe. A ver, probemos algo tal que así, por ejemplo, y así. Vale, así sí, perfecto. Ahí se está metiendo. Obviamente habría que ponerle el upgrade, pues el máximo que tenga. Que en verdad, el ultimate creo que es más caro. Sí, el ultimate es más caro. Y ahí vendría bien, perfecto. Problema, tengo por aquí una item pipe, si no me equivoco, en algún lado. O no sé si la habré gastado ya, pero la teníamos. De las de infinito. Y creo que sí que la he gastado, ¿verdad? Tiene toda la pinta del mundo de que he gastado la item pipe. O sí, ¿será esta? Ah, mira, aquí está. La infinito. ¿Para qué? Para que esto vaya pues a tope sirope, básicamente. Que vaya muy, muy rápido y yo no tenga que esperar casi nada.
¿Ves? Ahí va un poquito más rápido. Tarda en consumirse. Tarda bastante en consumirse. Sería bueno a lo mejor hacer varios compresores para las diferentes singularidades que necesitamos y empezar a hacer esas singularidades de una a todas, ¿o qué? Creo que sería la mejor idea, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, hagamos recuento. Estamos haciendo la de oro. Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 singularidades. O sea que necesito por lo menos 13 más de estos. Diría que sí. No sé si puede aumentar más la velocidad de esta cosa, que yo me imagino que no se puede aumentar más la velocidad del compresor. Así que bueno, pues simplemente, mira, me vengo por acá y digo, a ver, necesito tucu tucu y 13 más. Uf, me faltan bastantes cositas. Pero claro, todas estas cositas, neutronium, saco lingotes, saco de esto y saco de esto. Ahí está, todo para adentro, dale majo. Y ahora sí, por favor, créame un total de... Uy, me pasé. Un total de 13 máquinas. Ahí va. Y todos estos ítems pues se me van guardando por acá y yo simplemente tendré que hacer 13 crafteos. Acá lo que me crece. Me llevo todos los ítems. Uf, ni siquiera me caben. Vale, voy a guardar esto aquí y listo. Ahora sí me cabe y puedo hacer tranquilísimamente, 13 máquinas de estas. O al menos eso creo. ¿Puedo ponerlo todo de una? Pues mira, sí. Perfecto, lo tenemos. A ver, la idea va a ser... Es que no sé cómo sería la buena idea, en verdad. Sería buena idea poner los diferentes compresores en línea y conectarlos todos, pero creo que aquí como que no me cabe mucho, la verdad. Lo hago... Mira, lo voy a hacer aquí, ¿no? Lo podemos hacer aquí. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí está. Los tenemos todos y simplemente necesito por aquí el compresor. Los voy a poner un bloque más arriba, es decir, que los quiero poner más o menos por acá. Tucu, 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 tucu. Y en cada uno le meteré diferente cosa. Eso sí, como no tengo 13 item pipes de las del máximo poder, pues nada, tendremos que apañarnos con las que tengamos, que serían las ultimate, creo. Las ultimate le vamos a meter. No sé si exista alguna manera de hacer esto mucho más rápido, pero bueno, pues esta es la que se me ha estado ocurriendo ahora mismo. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la que se me ha ocurrido, básicamente. Vale, necesito las item pipe arreglado. Y creo que con esto vamos más que suficiente para poder hacer lo que yo necesito, que sería las 14 singularidades a la vez, más o menos. Ahora, cuidado que no se vaya a juntar nada, porque no queremos nada junto. Todo esto lo despego. Pim, pim, pim. Listo. Y ahora sí, tucu, 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 tucu. Activamos cada uno de estos cositos. Bien, le metemos a cada uno, obviamente, su upgrade para que vaya muchísimo más rápido. Ahí está. Le acabo de... ¿Cómo? ¿Me acabo de quedar sin? Me he quedado sin. Ah, porque sin querer le he metido a una de estas. Terrible. Voy a sacar más. Ya lo tenemos. Ahí va. Bimba. Y el último por aquí. Listo, lo tenemos. Solamente faltaría meterle aquí arriba los ítems que necesitamos para hacer las singularidades, que cada una de las singularidades es distinta. Por ejemplo, la de níquel, pues necesito un bloque de níquel. ¿Yo tengo bloques de níquel aquí? Pues no tengo ni idea, lo vamos a revisar ahora mismo. Bueno, tengo lingotes de níquel. Lo que puedo hacer es así, ahí está. Sacar un bloque de níquel, sacar otro bloque de níquel para acá, y este bloque de níquel va a ser, pimba, el primero. Ahí va, ya se está creando la singularidad de níquel, perfecto. Tenemos una. Vamos con la siguiente que necesitamos, y es la de plata. Y obviamente hay que repetir el proceso con cada una. Voy a hacerlo, voy a meter todas y cada una de las singularidades que necesitamos y que se vayan haciendo, ¿no? Nos vemos ahora. Muy bien, lo tengo ya todo. Aquí están las 13 haciéndose y la que está por allá. Yo me voy a quedar aquí a FK bastante ratillo, mientras que esto, pues nada, se va completando poco a poco. En algún momento me imagino que se completará. No sé si esta ya estará incluso completa con el tiempo que ha pasado. Bueno, mira, le falta poquito. Le falta poquito, hasta el 75%. Nos vemos dentro de un buen rato. Pues de vuelta por aquí después de un rato. Y sí, estáis viendo que allí hay algún cambio. Efectivamente, porque he añadido la singularidad para conseguir clúster de materia. Clúster de materia que nos hace falta 1, 2, 3, 4, 5 clústers. Estos necesitan 40.000 de singularidad para poder hacerse uno. Lleva 52, por cierto, uno. Aquí de momento tengo 5 de cada una de las singularidades. Bueno, incluso 6 en alguna, por lo que estoy viendo. Lo cual, bueno, no está nada mal. Lo voy a dejar ahí haciéndose poco a poco. Y nosotros vamos a continuar. Que por cierto, esta de aquí tiene que tener casi 7. Bueno, le falta poquito, le faltan 5.000 ítems. Nosotros vamos a seguir. Y es que,
Nos faltan bastantes cosas, Nos faltan bastantes cosas y vamos a meternos en el Ultimate Steve. Una cosa bastante extraña que no sé si tendré todos los ingredientes. Yo me imagino que no. Vale, me faltan calabazas, pero puedo hacerla. Y me faltan remolachas, que también lo puedo hacer. Perfecto. Al menos, bueno, no nos ha costado mucho. No nos ha costado mucho hacerlo, así que lo guardo por allí. Y vamos a hacer, pues... Uy, no sale. Ah, claro, lo tenía que haber guardado el fabricador. Ahora sí, voy a hacer uno que en verdad me va a dar para hacer literalmente 4, creo. Y con eso ya tenemos más que suficiente para poder avanzar. Esto por aquí lo voy a ir guardando, cosas que no necesito en este momento, por favor, Arsi. Vale, y esto me lo llevo. Perfecto. Bueno, tenemos ahí para hacer 4 de las Steve. O sea, no ha sido tan complicado. Es una crafteo bastante fácil. Y ya tenemos una parte por allí. A ver, me gustaría, la verdad, ver de alguna manera así qué es lo que nos falta. Nos falta bastantes cositas. Ya estás viendo que está todo en rojo. Casi todo en rojo. Una cosa más importante sería esta, que sería conseguir 10 esencias y convertirlas aquí para conseguir una esencia de creativo. Menos mal que solo es uno, pero bueno. Luego necesitamos el núcleo del reactor dracónico. Vamos a hacerlo desde ya porque creo que ese es más o menos fácil de hacer, por lo que estoy viendo, así que... ¿dónde? ¿Y la tablilla? ¿Me falta la tablilla? Creo que he guardado la tablilla aquí. Verás tú. Pues sí, aquí está mi tablilla. No sé en qué momento he guardado mi tablilla ahí dentro. Necesitamos Draconic Ingot, que son 1, 2, 3. Perfecto. Luego necesitamos el Awaken, que son 4. Lo tenemos. Y nos hace falta el Large Crystal, que son 3. No, vale, son 2. Efectivamente, son 2. Este lo guardamos y el otro es el del caos, el gigantote. Perfecto, el gigantote. Creo que lo tenemos que meter acá y a repartir todo lo demás entre las diferentes zonitas que tiene que estar. Que más o menos creo que con ponerlo así ya me sirve. Y con ponerlo así ya debería de servirme. ¿Lo puedo hacer? Sí, efectivamente ahí se está cargando y se está crafteando ya nuestro núcleo. Perfecto, núcleo creado. La verdad que se ve una bolota bastante rara, parece la tierra, pero roja. Bueno, cositas. Lo guardamos por acá, una cosa menos por hacer por lo que estoy viendo. Lo bueno es que los... Bueno, lo bueno no, lo bueno y lo malo es que los Infinite Catalyst no se pueden duplicar. Otras cosas sí, de aquí, muchas cosas de aquí se pueden duplicar, como por ejemplo el Steve se puede duplicar, esto de aquí se puede duplicar y algunas cositas más. Esto no, habrá que hacer en un futuro un montón más. A ver, tenemos para crear la singularidad cuántica enlazada necesitamos soltar una singularidad y polvo de Ender y causar una explosión. Entonces, polvo de Ender, no sé si tengo. Polvo de Ender, tenemos, perfecto. Vamos a hacer varias ya de una. Voy a hacer, yo que sé, 15 por ejemplo. Y necesito 15 singularidades, que las vamos a conseguir aquí rapidito. Pemba, ahí está, mira, he conseguido 32, y hace falta hacer una explosión cerca, no sé cómo de cerca tiene que ser. Pero bueno, vamos a pillar un TNT, por ejemplo. No sé si tengo algo para hacer explosiones. Dinamita, por favor. ¿Puedo hacer dinamita? Puedo hacer una dinamita. Perfecto, un mechero. Un mecherillo por acá, ahí está. Lo tenemos, no sé exactamente si debería de intentar en el end, creo que sí, por si acaso, ¿no? Para no destruir lo que viene siendo mi mundo. Entonces, nos venimos por acá tranquilísimamente. Pongo, yo creo que de esta manera, pimba, pimba, le pongo. ¿De dónde has salido tú, bro? Mira, hay cristales. ¡Qué guapo! Vale, a ver, me imagino que haciendo una explosión así de cerca debería ser más que suficiente para transformarlo, ¿no? Pues sí, ha sido más que suficiente. Ahí está, lo tenemos. Singularidad cuántica enlazada. Nos han salido un montón, no necesitamos incluso más, o sea, esto es más que suficiente. Los bloques de bedrock, me gusta. Vale, ahí nos metemos para adentro y a ver, tenemos ya un buen avance en cuanto a hacer una de las Infinite Catalyst. Vamos a necesitar varias, no solo una, esto lo voy a guardar. Arreglado. Probemos a hacer el pouch. No parece ser muy complicado, creo que tenemos de todo. Bueno, me falta un ojo de Ender que puedo hacer así. Y podemos hacer, por ejemplo, 2 de estos. Esto es como si fuese la botellita del tiempo. Es decir, se está guardando el tiempo y yo puedo venir y dar clic derecho, creo que sobre bloques, para usar este tiempo. Creo. Vale, no, hay que usarlo sobre un bloque que hace tic para acelerarlo. Por ejemplo, un bloque que hace tic podría ser... espérate, ya sé cuál podría ser. Podría ser este bloque, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Ahí está. Lo he acelerado
por dos y va un poquito más rápido. Ahora que lo pienso, ¿sabes? Se me acaba de ocurrir, así como de la nada. Digo, si yo tengo esto, pero claro, nosotros tenemos una cosa para acelerar todo este proceso que se está haciendo aquí, ¿no? Con que ponga un pedestal, pimba, y con que ponga un watch, o sea, un reloj de estos. Incluso voy a sacar otro pedestal, vamos a poner dos para que estén enlazados uno con el otro. Entonces ponemos esto aquí, esto acá y este aquí y este aquí. Lo encendemos, debería ir mucho más rápido. Pues hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que un poquito más rápido sí que está yendo, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Porque este de aquí, que ya no le llega, va mucho más lento, pero en cambio este va a toda pastilla. Claro, la verdad que tenía que haber pensado en esto mucho antes, porque ya podría tener al menos un clúster de materia. Pero claro, no se me había ocurrido porque se me había olvidado por completo de que teníamos nosotros los pedestales estos, que están bastante guapos. Hay que se quede tranquilamente convirtiéndose en la materia, que por cierto ya casi vamos a tener la primera, bueno, el primer clúster de materia. Ah, y hay que sacarlos poco a poco, porque estos no se guardan como las... Vale, que no se... Encima no se juntan uno con otro. No son estaqueables, terrible. Vale, lo voy a guardar en el almacén. Ahí está, esto también lo guardamos en el almacén, por ejemplo. Y a ver, ¿qué más cositas nos pueden faltar? Porque yo creo que nos faltan bastantes. Un disco cualquiera. ¿Puedo hacer un disco cualquiera? Yo tengo un disco aquí. Hombre, a ver, aquí no, pero en algún lado tengo que tenerlo, ¿no? ¿Este no lo puedo partir en dos? Oh, pues sí, perfecto. Tenemos ya los discos partidos en dos. Yo pensaba que no se podía partir, pero mira, sí que se ha podido partir. Ahí está, lo guardamos, ya tenemos todos los discos y ya nos faltan muchísimas menos cosas, obviamente. Vamos a hacer las meatballs, que es básicamente un montón de comida, y esto va a ser un poco más complicado de conseguir, creo yo. Bastante más complicado, porque ¿de dónde leches voy a sacar esencia del pescado? Madre mía. Insanium essence. Creo que va a ser más fácil que me vaya a pescar, ¿verdad? Que pille una caña de pescar. ¿Hay alguna caña de pescar mejorada? Es que he visto una caña de pescar ahí que estaba un poco mejor. No sé si debería llevarme esa. Mira, esta. Steel Fishing Rod. ¿Me voy a hacer esta? Que es mejorando la normal. Ok. Primero nos hacemos normal y ahora necesito steel, que sería como metal. Ahí está, con uno de metal. Mejorándolo aquí, hago una caña de pescar un poco mejorada. Y con un poquito de suerte, con un poquito de suerte y lápiz lazuli, podríamos encantar esta caña. Pues mira, con perfectos encantamientos. Ahí está, vale. Voy a ir, yo creo que en el end podría pescar fácilmente, ¿no? No creo que sea una complicación muy fuerte el poner agua en el end, ya que hay bastantes bloques y pescar aquí, ¿no? A ver, agua, me voy a sacar dos bloquecitos. Y con que haga aquí un huequito más o menos así, ya es más que suficiente. Bueno, a ver, tal que así no lo necesitaba, pero vale, está bien. ¿Qué quieres que te diga? Listo pues, a pescar. Ya he hecho que esto sea agua completa y tranquilamente voy a ir pescando los pececitos que necesitamos. Mira, ya tengo uno de los cuatro que necesito. Y ya tenemos dos. Ahí está, un bacalao y un salmón. Ahora solamente uno de cada uno otra vez. Bueno, incluso ya está, ¿no? Claro, esto lo puedo duplicar. Vámonos de aquí. Ya lo tenemos. Vámonos para la casa, que creo que ya está todo o casi todo. No estoy muy seguro, pero creo que me puede faltar algo, ¿verdad? Me puede faltar... No, el conejo. Ay, 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 ay. ¿De dónde leches voy a sacar yo piel de conejo? Vale, creo que he encontrado una manera, y es usando la piedra filosofal, creo. Vamos a probarlo. Y es que resulta que con esta piedra puedes transformar los animales en diferentes animales. Entonces, yo tengo por aquí las vacas y a ver cómo leches se usa esto para dispararlo. Como que no se está transformando la vaca, ¿no? ¿Tu vaquilla no quiere transformarte? Después de media hora intentando ver por qué no se me transformaba la vaca, me acabo de dar cuenta que yo tengo un conejo aquí. Y creo que ese conejo lleva ya un buen rato allí. Tocará matar al pobre conejo. Pero bueno, es lo que hay. ¡Conejito! ¡Cucu! Vale, me ha dado uno de esencia. Me voy a cagar en la leche. Necesito mucho más de esencia y no me ha dado comida. Me cago en todo lo cagable. Ay, de verdad. Yo solo necesitaba comida. ¿Y ahora cómo hago para que parezca otro conejo? Esa es mi pregunta. Creo que se me ocurre una manera, pero es muy larga. Vale, lo que necesitamos básicamente es esto de aquí para poder crear un huevo de oro. Y con el huevo de oro hacer tierra fértil para que aparezcan los mobs pasivos. Así que, bueno, vamos a ver si me sale esto, porque la verdad es un poco raro. No sé si con el bloque de experiencia quemándolo aquí, a lo mejor. No se puede quemar el bloque de experiencia aquí. Ok, necesito conseguir de alguna forma fluido de experiencia. Y no tengo ni idea de cómo. Se supone que es con algo de esto. Ahora, ¿con qué? Tengo ni idea. Voy a revisar bien. Claro, si ya tenemos experiencia guardada. Aquí hay un montón. Absorption Hopper ha absorbido toda la experiencia. Y hay
16 cubos de experiencia. Simplemente me los tengo que llevar. No sé si puedo así. ¿Puedo llevármelo así? Dime que sí, por favor. No tiene nada de pinta de que se lleve así. Ok, vamos a sacar entonces una tubería de fluido e intentar sacarle a esto todo. Bueno, algo de experiencia, no todo. Pero necesito fluid pipe, ahí está. Y de aquí le puedo sacar yo, por ejemplo, a un tanque normal y corriente, como podría ser. ¿Podría ser esto? Nah, con un tanque creo que es mejor, ¿verdad? Ok, ahí está. Tengo un tanque de singularity, no sé ni lo que sea, pero tiene pinta que aquí va a caber bastante, ¿no? Le ponemos esto así y ahí está. Vale, está funcionando. Y puedo sacarle con un cubo. Efectivamente, puedo sacarle con un cubo. Tenemos los 4 cubos que yo necesitaba. Y creo que con eso podemos hacer por fin bien. Podemos hacerlo. Ahí está. Tenemos lo que viene siendo Nutrition Chicken Feed. Tengo que darle esto de comer a un pollo para que me genere un huevo. Probemos. Espero que funcione. Tengo bastantes pollos. Eso es lo bueno. Así que tú, dámelo. Pues amigos, ha habido un pequeño problema y es que no habéis visto cómo he conseguido los conejos. Pero bueno, ya veis que por aquí tengo un montón de animales apareciendo. Hay un montón de conejos, un montón de cabras, porque le puse lo que viene siendo la tierra fértil esta. Y pues bueno, está funcionando bastante bien por lo que estoy viendo. Y sí, las cabras se están cargando a mis pollos. Bueno, en fin, ya eso ni siquiera me importa. La cosa está en que no habéis visto cómo he hecho algunas de las cositas, porque es que se me quedó el ordenador sin espacio y no pude hacer absolutamente nada. Entonces, claro, hice básicamente esto de aquí. Lo único que nos falta para poder conseguir ya una catalista sería conseguir esta cosa de creativo, la esencia de creativo, una singularidad que por alguna razón no sé por qué no la está detectando bien, otro temporal pouch que creo que tengo, y el animator. Aparte de, obviamente, obtener todas y cada una de las singularidades, que las singularidades, por cierto, las tengo que tener aquí en bastante cantidad. Me las voy a llevar todas, al menos todas las que tengo de momento crafteadas. Pero es que a partir de aquí son muchas más. Fíjate cómo está funcionando esto de aquí, lo que viene siendo los relojitos que están haciendo que sea 6 veces más rápido todo de hacerse, la verdad. La verdad que es una locura. Claro, lo malo que no tengo materia cluster. Pero bueno, así que sea algo sumamente importante de momento. Vale, guardamos todas y cada una de las singularidades. Perfecto, y creo que ahora sí me van a faltar muy pocas cositas para hacer. Sí, nos faltan literalmente 6 cosas que son relativamente fáciles. Espérate, me falta Iridium Singularity. ¿Esta no la he hecho? ¿En serio? ¿Pero dónde está esa? Ahí está, aquí, y no lo había visto. Me cago en todo lo cagable. ¿Yo tengo iridio? Esa es la pregunta. Iridium... Bueno, tengo esencia de iridio. Tengo lingot, vale, tengo pocos lingotes, pero tengo lingotes, menos mal. Ahí está, me llevo esto y voy a ponerlo aquí a funcionar. Y creo que va a ser bastante rápido porque, bueno, como está aquí al ladito, pues va a ser muy rápido. Ay, espérate, no es tan rápido como yo pensaba. ¿Cuánto iridio necesito para hacer una de estas? La leche, me cago en la leche. Claro, el iridio no lo puedo duplicar como con todo lo demás. Estamos en un grave problema. Necesitamos un total de 250 bloques de iridio para hacer la singularidad de iridio. Quiero llorar. Veamos a ver cómo leche se consigue el iridio. Creo que es bastante complicado. Necesitamos... Ah, mira, se podría con el resplandor. O si no, claro, con el iridio, que básicamente haciendo un montón de cosas para poder conseguir el iridio, que era de esto, ¿verdad? Era de esto, quemándolo. Ah... Es caro, es caro. Necesito el Macerating. A ver, ¿dónde tenemos el Macerating? El Macerating, Macerating, Macerating. Ni siquiera está. Yo no tengo Macerating. Bueno, pues no lo tengo. Lo tengo que tener guardado entonces. Macerating, aquí está. Tenemos el Macerator. Y este Macerator nos sirve para poder conseguir lo que viene siendo en los bloques de iridio. Cosa que... barata, barato no es. Para nada barato es. Vale, lo pongo por acá. Le voy a meter... claro, es que le tengo que meter energía de la suya. Entonces me voy a llevar los bloques de generación de aquí, los generadores básicos de acá, por ejemplo. Este también me lo llevo, este también me lo llevo, y me llevo también este de aquí. Incluso creo que me puedo llevar esta cosita. Perfectísimo, ahí está. Y a ver si soy capaz de hacer que esto funcione, ¿no? Cucu, 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 uno encima. Bien, perfecto. Le ponemos un compresor de estos por aquí mismo. No sé, con un poco de carboncete y tempipe. Pumba, y vamos a meterle todas las cosas a las diferentes máquinas que hay por aquí, básicamente, que son las que van a estar dando energía al Macerator. Por ahora es lo que estoy haciendo. A ver, lo que no quiero es que al Macerator se le metan cositas, por lo tanto, esto lo desactivamos. Esto lo ponemos para que le vaya ya generando energía y debería de ir llevándose el carbón poco a poco y metiéndolo aquí. Vale, creo que sí que lo está haciendo, ¿no? Sí,
lo está haciendo. Lo único que falta es meterle una mejora aquí y ahora sí irá muchísimo más rápido. Perfecto, estamos a máxima energía. Problemita que tenemos por aquí, y es que necesito otro compresor. Ahí está, otro compresor. No sé por qué le llamo compresor si realmente no se llama compresor, pero bueno, a mí me gusta llamarlo compresor. Lo voy a poner por aquí de repente y a ver por dónde leches lo puedo conectar. En verdad, conectarlo por debajo sería la mejor idea para no tener que lidiar con problemas. Vale, lo voy a conectar por debajo, más o menos en este bloque creo que está. Oh, mira, he fallado. No es en este, sino que en este. Me cago en todo lo cagable. Vale, aquí está el macerator. Entonces, le ponemos una pipe, le ponemos esto por aquí, listo. Y a ver si desde arriba soy capaz de hacer esto. Perfecto, necesitamos meterle. A ver si soy capaz, espérate un momento. ¿Cómo leches hago yo esto? Cucu. Y necesito esto de aquí, por lo tanto, así debería de ser más que suficiente. Bien, ahí va metiéndose y ahí va transformándose en el iridio. Va bastante rápido, cuidado. Yo pensaba que iba a ir mucho más lento, pero no, escucha, va bastante rápido. Este polvo de iridio, ¿qué es lo que tengo que hacer con él? Efectivamente, meterlo en un ARC para ir convirtiéndolo a lingote. Madre mía, esto hay que automatizarlo ahora mismo, porque si no, va a ser una locura. Entonces, me voy a llevar este de aquí, por ejemplo. Y creo que me tengo que llevar una de estas. Creo que con eso ya sería suficiente para poder convertir las cositas. A ver, si lo ponemos por aquí, de aquí nos llevamos la pipe y que se meta directamente acá, más o menos así, más o menos así, perfecto. Todo el iridio va depositándose aquí y necesito otro compresor. Madre mía, ¿cuántos compresores voy a usar al final? Voy a usar como 200, ¿no? Le ponemos este aquí y aquí dentro tiene que ir esto. Bien, de momento creo que está a punto de empezar a funcionar esto a toda leche. Efectivamente, está funcionando a toda leche. Y estoy crafteando lingotes. Lingotes de iridio. Claro, nosotros no necesitamos lingotes. Nosotros necesitamos bloques. Por lo tanto, un drawer compactito de estos por aquí. ¿Dónde lo podría poner? Lo podría poner aquí al lado. Mira, aquí mismo, por ejemplo. Lo vamos a conectar con la tubería. Y espérate un momento, que lo quiero desconectar de aquí. Ahí está, pero no lo quiero así, sino que dame esto. Quiero que vaya desde aquí hasta allí. ¿Será que sí que funcione? Como que no se está llevando el iridio, ¿verdad? ¿Por qué no te llevas el iridio, bro? ¿Lo tendré que conectar al otro lado? No me digas eso. Pues no, no se lo está llevando. ¿Por qué leches no sueltas esto? ¿Va a ser por debajo? Verás, no entiendo, de verdad. No entiendo por qué hay que complicar tanto la cosa. A ver por debajo, por favor, dime que ahora sí. Mira, por debajo sí que saca las cositas. Perfecto, lo tenemos. Entonces estamos consiguiendo un montón de bloques. Bueno, de bloques no, de lingotes de iridio. Pero ¿por qué no se convierte en bloque? Lo mismo, ¿no? ¿Rarete? Vamos a craftearlo nosotros. Bueno, más que craftearlo nosotros, voy a poner aquí directamente el bloque y a ver si así lo detecta, porque no lo está detectando bien. Pues no, no se puede convertir directamente en iridio. Lo tengo que craftear yo. Tócate el cimbrel, es lo que hay. Para acelerar todo esto, un poquito de pedestal. Voy a sacar 3, por ejemplo. Un poquito de reloj, que voy a sacar 3 también. Y lo vamos a poner todo por aquí cerquita, por si acaso. Ahí está, no sé por qué esto se ha conectado así de repente por la cara, ¿sabes? Pero vale, ya me lo ha dado. Y escucha, va bastante rápido esto generando lo que viene siendo el polvo, ¿eh? El polvo, la verdad, que va muy, muy rápido. Reloj. Tuku y tuku. Ahora sí, estamos generando, la verdad, que los lingotes bastante rápido. No sé si tan rápido como para generar aquí 250 en muy poco tiempo, pero bueno, es un gran paso para nosotros y para poder terminar esto un poco más rápido. La cosa está en que... ¿qué es lo que está fallando? Hay algo que está fallando y no sé lo que es exactamente. ¿Qué es lo que va lento de esto? Pues nada va lento. ¿Puede ser que esto sea lo que vaya lento? Puede ser, ¿eh? Le pongo una mejora, por ejemplo. Aquí una mejora. Aquí una mejora. Creo que así va un poco más rápido. No lo sé. Debería. Bueno, tenemos bastantes lingotes igual. O sea, se están generando a buen ritmo, ¿no? Tenemos 4 stacks, casi 5 stacks de lingotes ya. Por lo tanto, sí, creo que estamos consiguiendo justo lo que yo necesitaba. Bastantes lingotes, básicamente, no otra cosa. Esto que se vaya generando, lo voy a dejar ahí. No necesitamos más nada de allí. Por cierto, se me está llenando toda la isla de cabras. Me cago en las cabras y en todo lo cagable, de verdad, ¿eh? Como me faltan algunas cositas, voy a conseguir, por ejemplo, esto de aquí. Voy a intentar conseguir también algo de Matter Cluster. Y creo que solo faltaría el Animatter, que el Animatter aún no nos hemos puesto con ello. Muy bien, ha pasado un ratillo. Tengo algunas cositas, como por ejemplo los bloques de iridio. Tengo también los 10 de esencia de Insanium. Y también he conseguido los ítems para craftear esto de aquí, que es el constructor de Animatter, que es la última pieza, creo que nos faltaría. No estoy muy seguro, pero yo creo que sí.
A ver, lo pongo por aquí. Y aquí hay que meterle basura, se supone. No sé qué tipo de basura. No sé si es la tipo de basura que yo pienso, que es esto de aquí, el scrap. Pero yo me imagino que sí, ¿verdad? Ahí está. Es ese tipo de basura. Le aumentamos un poco la velocidad. Y madre mía, lo que se me acaba de desbloquear. Acabo de desbloquear un montón de misiones. No sé por qué, pero bueno, sí, acabo de desbloquear un montón de misiones. ¿Qué misiones son estas, tú? Ah, mira todo lo que acabo de desbloquear. He desbloqueado todo esto porque sí, acabamos de desbloquear el crafteo del Infinity Catalyst. O al menos eso creo. Aquí le voy a meter los bloques. No sé si tengo suficientes. Pues mira, sí, tengo los suficientes bloques. La cosa es que me vendría a tener uno más. A ver, esto por acá. Porque claro, tengo que hacer la de Insanium. Entonces necesito otra mesa de compresor de neutronio. ¿La podré hacer? Esa es la pregunta, porque no sé si me llegará el material. A ver, ¿una más? Pues mira, sí, la puedo hacer, perfecto, menos mal. La ponemos por aquí y... A ver, espérate, ¿esta? Creo que era esta. Vale, me faltó uno de oro. No sé, o sea, uno de oro, uno de redstone. No sé por qué siempre me falta uno de redstone para hacer una de estas. Pero bueno, la voy a poner acá, donde se generan más rápido las cosas, por si acaso. Y... 10 de estas, tenemos la esencia del creativo. Creo que con eso tenemos todo para hacer por fin el catalyst. Le voy metiendo las cositas que tengo por acá. Y a ver, ¿lo tenemos? ¿Puede ser? ¿Puede ser que pueda hacer uno? Vale, se supone que faltan estas dos cosas, pero estas dos cosas que no deberían de faltar, en verdad. No deberían de faltar, pero claro, por alguna razón sí faltan, porque lo tengo. En verdad, tengo el temporary pouch y tengo también la singularidad. O sea, tenerlo tengo. Ahora, ¿por qué razón esto falla? No tengo ni idea. En fin, voy a sacar todas las cosas de manera manual. No puedo darle a empezar porque faltan cosas. Y ahora crafteamos esto. Después de llenarme el inventario por completo de cosas, creo... Lo tenemos. No me lo puedo creer. Pero tenemos para craftear la primera y creo que la última de las Infinity Catalyst. Ahí está. Madre mía, lo que me ha costado esto. Bueno, digo la primera y la última porque hoy ya no nos va a dar tiempo a craftear ninguna más. Pero la tenemos aquí. Aquí está, la estrella del infinito, por fin. Con esta estrella obviamente ya queda un poquito menos. O sea, necesitaría 3 estrellas más que las crearé. Yo creo que fuera de cámaras las crearé. Y nos falta ya un poquito menos para llegar al lingote del infinito y casi que llegar al final. Eso sí, hace falta unos cuantos lingotillos más antes de pasar por eso, ¿eh? Y estoy viendo aquí lingotes bastante, bastante extraños. Quiero llorar. En fin, lo vamos a dejar por aquí por el día de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, reventad like, suscribíos, suscribíos, que a mi amigo está en la descripción. Nos vemos el próximo día.